tardes, comadre. Y muy tardes. Oh, no empieces a fregar, Gloria. ¿Qué no ves que es santo de mi compadre? Lo ando festejando. Mira, aquí están las boletas del empeño y lo que me dieron por las cosas. Tuve que empeñar casi hasta los calzones para conseguir palo del parto. ¿Y a mí qué me dices? ¿A poco me embaracé yo solita? No, pero... te lo hubieras podido quitar cuando te dije. Te he dicho mil veces que eso nomás no. Entonces, friéguese, aténgase a las consecuencias. Ustedes de las mujeres que les encanta llenarse de escuincles para que luego anden ahí nomás, causando lástimas. ¿Verdad, compadre? Tú eres el que no me dejas que me cuide. Ah, no, a mí no me va a andar con imitaciones. A mí no me va a andar con el cuento ese de que me toca según el calendario. Yo soy hombre, por eso doy el gasto. Y eso que no estamos ni matrimoniados. Tú tienes la culpa. Ni siquiera tus hijos llevan tu nombre. Oh. Ay, 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 creo que ya no tarda. Ve por mi tía. ¡Apúrate! Padre nuestro, que tu cielo santificado sea tu nombre. Vengan nuestros dos nuevas, Señor, con mi Padre Santo. Fueron mujercitas, son gemelas. ¿Gemelas? No le haga. Válgame Dios, pobre de mi sobrina. ¿Podemos pasar a verla? Bueno. Pero nomás entre usted. ¿Y ahora qué va a hacer, compadre? No sé. Para mí que esto ya se jodió. Mire, de plano, lo mejor será que me largue de aquí. Como le digo, compadre, libérese. Vámonos para el otro lado de la frontera. Como le dije el otro día. Pues sí, ¿no? Lo más seguro es que viendo a la vieja sin hombre que la respalde, pues, no faltarán parientes que le den una manita. Eso que ni qué, compadre. Pues ¿para qué la familia si no? Pues vámonos. Para luego es tarde. Adiós. Así como así. ¿Y el niño? ¿Cómo la ve, compadre? ¿No lo llevamos? Será el último favor que le haga la Gloria. Así la quito de tanta carga. ¡Juega! ¡Tráigaselo! Me cae bien por machito. ¿Cómo duró? ¿Qué fue? ¿Niño o niña? Fueron dos niñas, Gloria. Gemelitas. Están en la incubadora. Compadre, llévese al chamaco y espéreme en la esquina. Ahorita voy. Nomás voy a dejar recado para que luego no digan que es uno desconsiderado. Vente. Dos niñas. Ave María Purísima. Y luego dos. Sí, chula. Y conste que doble parto es doble paga. Más lo de la incubadora. Pobrecitas. ¿Pero qué irá a decir su padre? Pues de eso quería hablarle, mi alma. En cuanto vio lo que se le esperaba, se marchó. Me dejó estos centavos y me dijo que le dijera que ya se lo había advertido. No, no puede ser. A mí no me dijo nada. Yo no sé, a mí me dieron ese recado. ¿Y el niño? ¿Dónde está mi hijo? Perdóneme, pero yo vi cuando se lo llevaron. No, no, alcánzalo.
¡Alcánzalo! Te dije que ese tal Benavides era una mala influencia para tu marido. Pero no te quedes ahí. Haz algo, por favor, tía. Se llevan a mi hijo. No se altere. No ve que se le va la leche. Y luego que comen las gemelitas. Hija, por el momento no podemos hacer nada. Espera un poco a que te recuperes. Yo iré a avisar a la policía. Tú cálmate. Aquí vi por última vez a mi niño. Ahí estaba. Tranquilízate, Gloria. La policía anda buscando a esos infames. En todo caso, sabes que el niño está bien. Ahora piensa en las niñas. Ellas te necesitan. Temo que mi tío se enoje porque nos llevas a las niñas y a mí a tu casa. Tu tío es muy delicado, pero trataremos de que te quedes unos días mientras vemos qué rumbo tomar. De todos modos, si no oigo nada de Pepe ni de Benavides, me jalo para la frontera. Mi compadre Benavides siempre tuvo la idea de irse de brasero para el otro lado. ¿Cómo vas a ir detrás de un hombre? Tienes dos criaturas que atender. No voy detrás de un hombre. Voy detrás de mi hijo. ¿Planchar? Lo siento, pero con las criaturas no sería posible. Entiendo. Gracias. Más esas niñas, largo de aquí.
La mandé llamar porque el rendimiento en su trabajo es muy bajo. Siempre se le ve cansada o distraída. Señores, ¿qué? Ya se encargaron algunas de sus compañeras de ponerme al tanto de su situación. ¿Qué le dijeron? Lo de sus gemelitas. Y también que se pasa usted los fines de semana en los centros de reclutamiento de braceros con la esperanza de encontrar a su marido. ¿Me va usted a despedir? No, mujer. Todo lo contrario, lo que usted necesita es ayuda. Resulta que la mujer que hacía la limpieza abandonó el trabajo. Ella ocupaba un cuarto cerca de la intendencia. Le ofrezco a usted el puesto. El sueldo sería menor que el que ahora obtiene, pero a cambio no tendría que pagar renta. ¿Qué le parece? Ay, que es usted un ángel, señor. Y que trataré de merecer el favor. Con una condición. ¿Cuál? Olvidar todo lo demás y dedicarse solo a su trabajo y a sus niñas. Sí, tiene usted razón. Se lo prometo. Teacher. El cielo ha llegado y que me ha colmado de dicha y amor. Hermoso cariño, hermoso cariño. Ya estoy como un niño, con lindo juguete, contento y feliz. Thank you.
Sabes perfectamente que está prohibido pintarse, ¿verdad? Sí, sister, lo sabía. Entonces, ¿por qué has desobedecido, Yolanda? Es que como había ensayo. Es que nada. A ver, Zenaido, préstame la cubeta con que estás lavando el piso para lavarle la cara a esta niña para que aprenda. ¡Qué regazo! De la que me salvaste, manita. Hoy algunos de ustedes van a leer en voz alta la composición que les dejé ayer como tarea. Tú serás la primera, Emily. Voy a leer acerca de Sam, mi caballo. El tema de la composición es acerca de algún familiar, Emily. No acerca de algún pet, de alguna mascota. Es que mi caballo no es una mascota, teacher. Mi caballo es el más importante de la familia porque todos los demás comemos de su trabajo. No importa, eso no fue lo que pedí. Siéntate. A ver, Inés, ¿tú qué escribiste? Yo escribí sobre mi papacito. Es un hombre muy bueno y muy trabajador. ¿Cuál es el motivo de tanta risa? Ay, teacher, es que la Inés está leyendo puras mentiras. La verdad es que... ¿Es que qué? Pues es que es la hija de nadie. De nadie, teacher, de veras. Ella y su hermana viven en la portería de la fábrica con su mamá. Y solo llevan el nombre de su mamá, teacher. Aunque así sea, se están comportando ustedes muy crueles con una compañera. A ver, ¿qué hacen la mano todos los que tampoco tengan papá? ¿Ya ven? Inés y Yolanda no son las únicas. Sí, teacher, pero al menos no presumimos de lo que no tenemos. No le hace. De todos modos, mi papá es como dije. Mi mamá dice que así es. Claro, no les hagas caso. Yo he tenido puros padrastros, pero me tratan bien. Se nos ha hecho tarde. Salgan todos, en orden. Que se queden nada más las gemelas. Quiero hablar con ellas. Hasta mañana. ¡Qué padre tan padre se inventó Inés! Bien, acérquense para que platiquemos. No hagan caso de la burla de los demás. Lo que pasa es que a veces los niños son crueles porque no se dan cuenta del alcance de sus palabras. Pero ustedes no tienen por qué llorar. Yo conozco a su madre y he visto cómo ha luchado por darles una buena educación. Y además, se tienen una a la otra. Y no cualquiera tiene una hermana gemela, ¿verdad? Claro, teacher. Lo que pasa es que Inés es muy tímida. Eso no es malo. Al contrario. ¿Qué vas a hacer cuando seas grande? Yo creo que voy a ser maestra para ser como usted y no dejar que nadie se burle de los demás. Si para entonces sientes la vocación. ¿Y tú, Yolanda? Yo quiero ser doctora. Me gusta cuidar enfermos. Pues recuerden que siempre hay que afrontar la realidad. Siempre. Y hay que estudiar mucho para ayudar a su madre cuando sean grandes. ¿Otra vez estudiando de cabeza, Inés? Dicen que se concentra uno mejor. Y mañana tengo test de historia. Ay, hermanita, con razón siempre pasas de panzazo. De puro panzazo. Sí, pero paso. Ya váyanse a acostar, hijas. Ya es muy tarde. Tú también, mami. Has cosido toda la tarde. Sí, pero tengo que entregar este vestido mañana. Es para la graduación de la hija de la señora Salinas. Está quedando re bonito. Cuando yo me gradúe, me haces el mío parecido. Al fin falta un año. Y ya para entonces, la gente se olvidó de este. Pero ya para entonces habrá cambiado la moda. Señor
Señora, veo humo allá arriba. Sale de las oficinas y no encuentro al portero. Válgame Dios. Mira, allá arriba, en esa ventana. Aquí traigo las llaves. Subamos de una vez. Dejó el cigarro encendido. ¡Ay! ¡Ay! Ya está. ¡Señor! ¡Inés! ¡Mamá! ¡Mamá, papacita! ¡Mamá, papacita! ¡Mamá! ¡Mamacita! ¡No las mueva! ¡Voy por una ambulancia! ¡Apúrese, por favor, señora, apúrese! ¡Hermanita, mamacita! ¡Mamá! Hija. No trates de hablar, mamacita. Guarda tus fuerzas para que te repongas. Es inútil. Este es el fin. No digas eso. Te vas a poner bien, mamacita. ¿Verdad, doctor? Así es, señora. ¿Y tu hermana? Dime la verdad. ¿Cómo está Inés? Está conmocionada por el golpe, pero se salvará. Quiero que me prometas que velarás por Inés. Por si me pasara algo. Ella es débil. Y tú siempre has sido la más fuerte. Prométemelo. Te lo juro, mamacita. Pero trata de descansar. Mamá. Mamá. Mamacita, no nos dejes sola. Mamá. Mamacita, si al menos no hubiera muerto mamá, creo que resistiría mejor haber perdido la vista. Te digo que no la has perdido. Me dijeron que con una operación es muy posible que la recuperes. Yolanda, ¿recuerdas aquella maestra que siempre nos aconsejaba afrontar la realidad? Eso es lo que debemos hacer ahora. ¿De dónde vamos a sacar tanto dinero para pagar una operación tan cara? Hasta tú vas a tener que abandonar tus estudios para cubrir los gastos. Además, dudo que nos dejen continuar aquí en la portería. Ah, se me olvidaba. El nuevo capataz quiere hablar contigo. Ya me imagino para qué. Si al menos pudiera ayudarte. Me ayudas si no te veo triste. Tienes razón. Hay que sobreponerse y no perder la fe en Dios. Así se habla, hermanita. Hoy mismo empezaré a buscar trabajo. Ah, aquí solicitan a una mujer para dar clases en español. Ah, y acá hay un anuncio del hipódromo. ¿Y de noticias? ¿Qué noticias hay? Lo de siempre. Guerras y más guerras. Ah, la hija de la señora Salinas se recibió. Publicaron su foto. Debe de verse muy bonita con el vestido que le hizo mamá, ¿verdad? Sí, muy bonita. ¿Cómo me hubiera gustado verla? Bueno, iré a ver lo de estos empleos. La casa queda aquí cerca. Y al hipódromo puedo ir en el bus. Ah, y pasaré a ver al capataz. No te preocupes, llegaré temprano. Chao.
¿Puede? Adelante. Qué bueno que vino, señorita. Buenas tardes. ¿Me dijo mi hermana que quería usted hablar conmigo? Sí, quería hablarle acerca del cuarto que ocupan usted y su hermana. Porque supongo que ahora que ya no está su mamá, pues... Sí, pensamos desocuparlo cuanto antes. Bueno, linda, en realidad no corre ninguna prisa. Digo, si tú quisieras, tú y yo podríamos llegar a algún acuerdo. Todo está en que nos entendamos. Siempre ha sido muy esquiva conmigo. Ya le dije que pensamos desocupar el cuarto cuanto antes. No sé por qué te das tantas ínfulas, chula. Como digo, podríamos llevarnos bien. Muy bien. Damn you. Por lo que se sabe, tu madre en sus tiempos no debe haber sido tan escrupulosa. Suélteme. Déjeme. Y recuerden que tienen que desocupar cuanto antes. ¡Maldita vieja! Hola. ¿Vine por el anuncio del periódico? Sí. El señor González está en las caballerizas. Puede pasar, es por ahí. Gracias, señorita. Buena monta, Martín. Muy buena monta. ¡Ni modo! Una apuesta es una apuesta. Tú siempre lo andas diciendo. Y esta vez te tocó la de perder. Fue mi yegua contra tu actuación en el concurso. ¿De acuerdo? De acuerdo. Lo que yo no entiendo es qué ganas tú con que yo entre a un concurso. Y de aficionado. Bueno, yo sé mi cuento. Entonces, ¿estamos? Estamos. Pues una apuesta es una apuesta. Así me gusta. Ok. Hasta luego. Y que gane el mejor. Señor González. Sí, señorita, dígame. Venía por lo del anuncio del periódico. Oh, lo siento mucho, pero se lo acabo de dar a otra persona. Sin embargo, dele usted sus datos a mi secretaria por si más adelante hay otra oportunidad, ¿de acuerdo? Sí. Con permiso. ¿Qué tal, Mike? ¿Cómo va la herradura del pito? ¿Bien? Sí, chief. Cuídale mucho la rienda, que es muy delicado este caballo. ¡Bye, Jean! Vi al señor González. El trabajo ya estaba dado. Me pidió que le dejara mis datos, señorita. Mira, lléname este papel y yo te aviso si hay algo. Oiga, señorita, les oí hablar de un concurso. ¿A qué concurso se referían? Ah, sí, a uno que organiza mi jefe con premio de $1,000. Dice él que promoviendo las bellas artes le bajan los impuestos. ¿Y el premio es en $1,000? Sí, ¿tú cantas? No, bueno, solo en los festivales de la escuela. Pues la entrada como concursante es libre. Si crees que tienes oportunidad, diles que vas de mi parte. Toma la tarjeta para el vestuario. Gracias. Lo pensaré. Sí, tienes que concursar, Yolanda. Inténtalo. Prométeme que sí. Lo voy a hacer, hermanita. Porque es la primera vez que te veo entusiasmada por algo desde que... Desde el accidente. Ensaya la del campesino. Esa te sale muy bonita. También podría cantar la canción que le gustaba a mamá. Ah, sí. La del pastorcito. Te puede traer suerte. ¿Cómo va? Yo era un pobre pastorcito que siempre iba a pastorear
una punta de ganado al cerro del manzanal. Cuando ya sombreaba el sol en la falda de aquel cerro. Señoras y señores, después de la eliminatoria, el jurado ha dejado como finalistas únicamente a dos concursantes. Ellos son el señor Gene Palmer y la señorita Yolanda Andrade. Vamos a escuchar una vez más a estos artistas interpretar una canción cada uno. Y el que quede será el triunfador definitivo de este evento. En primer lugar, escucharemos al señor Gene Palmer. Dime que necesitas mi calor. Quiero amarte siempre noche y día. Tú eres toda mi alegría, eres toda mi ilusión. Vivo de las caricias que me das. En mis sueños siempre estás. Eres dueña de mi amor. Llevas en tus labios mi sabor. Dices que soy todo para ti. Somos una noche enamorada, una furia desatada, el deseo de vivir. Tiemblas cuando estoy cerca de ti, pues no puedes evitar. ¿Me quieres de verdad? ¡Sí! ¡Hey! Llevas en tus labios mi sabor. Que soy todo para ti. Somos una noche enamorada, una furia desatada, el deseo de vivir. Tiemblas cuando estoy cerca de ti, pues no puedes evitar que naciste para mí. No lo puedes evitar que naciste para mí. Que naciste para ti. No lo puedes evitar. Que naciste para ti. Y ahora escucharemos a la señorita Yolanda Andrade. Gracias. Yo era un pobre pastorcito que siempre iba a pastorear una punta de ganado al cerro del manzanar. Cuando ya sombreaba el sol en la falda de aquel cerro, se formó una nube gris con gotitas de aguacero. Siempre, siempre descansaba en la sombra de un manzano, yo y mi perro muy contentos contemplando mi rebaño. Cuando ya sombreaba el sol en la falda de aquel cerro, se formó una nube gris con gotitas de aguacero. Caminando
caminando, caminando con amor. Las ovejas escuchando el cantar de su pastor. De gallo y de palma, mi capote, mi sombrero de petate y de istre mi chicote. Abracé a mi corderito que nació en el manzanal y la oveja grita y grita para darle de mamar. Caminando, caminando, caminando con amor, las ovejas escuchando el cantar de su pastor. ¡Ay, la, la! Vamos a pedir a los señores del jurado la votación final. ¿Está usted muy nerviosa, señorita Yolanda? ¿Así se llama o es su nombre artístico? Así me llamo. Es muy importante para usted ganar este concurso, ¿verdad? ¿Para usted no? Bueno, claro que me gustaría, pero si no se puede, bueno, pues... por lo menos habré perdido ante una linda rival. Canta usted muy bonito, con mucho sentimiento. ¿Siempre canta así? Es la primera vez que concurso. Damas y caballeros, acabamos de enterarnos de que el señor Jin canta profesionalmente. Eso lo descalifica de nuestro concurso y deja como única ganadora a la señorita Yolanda Andrade. Señorita, usted fue la triunfadora. Gracias. Aquí tiene el premio. Muchas gracias. La felicito. Muchas gracias. Señoras y señores, como ustedes saben, el Tony siempre falla. Pero en esta ocasión les tenemos una gran sorpresa. Acompañado de este fabuloso grupo, quiero presentarles a una gran estrella que nos visita esta noche. Él es un gran cantante y naturalmente con el aplauso de todos ustedes vamos a recibir a Kim Clave. Que te quiero tanto, me voy, porque te sigo amando, me voy, es mejor que me olvides. Mejor es que te olvide, vete por tu camino, yo vuelvo por el mío, porque te quiero tanto. Me voy, me voy. En el alma.
menos nos calma. ¿Para qué me recuerdes sin recuerdos heridos? Y como un viejo amigo me conserves contigo. Porque te quiero tanto, me voy. Porque te sigo amando, es mejor separarnos. Porque te sigo amando, es mejor sincerarnos. Ya vete con los tuyos, yo vuelvo con los míos. El hogar construido que siempre he destruido me espera sin reproches. Y como un tibio nido, heridos, y como un viejo amigo me conserves contigo. Porque te quiero tanto, me voy. Como el día que despierta un nuevo amanecer, como el agua que refleja la imagen. ¿En qué puedo servirle? Vení a ver al señor Jim. Soy la señorita Yolanda Andrade. Ah, sí, por acá, por favor. Así vamos por la vida, buscando a quien querer. Así vamos por la vida, buscando a quien querer. Qué bueno que vino, Yoli. ¿Qué le parece el lugar? Muy bonito. No me lo imaginaba así. Tráele una copa a la señorita. ¿Qué quiere tomar? Yo, no sé, un refresco. No. Tráele un daiquiri. Es suavecito y le va a caer muy bien. Claro, yo cuando trabajo, no drinks. ¿Qué le parece si nos hablamos de tú? Sí, es mejor. Claro. Antes que nada hay que entrar en confianza. Ya después, cuando te sientas tranquila, me gustaría pedirte que cantaras algo para ver cómo te desenvuelves con el público de cabaret. ¿Ok? Así. ¿Cómo vengo vestida? Bueno, eso no es ningún problema. Allí en el guardarropa te pueden proporcionar un vestido. Me imagino que has de ser talla... ¿talla 10? Se ve que sabe mucho de mujeres. Lo que pasa es que es mi trabajo y además, lo confieso, es mi hobby. O como se diga en español. Pero tómate tu copa antes. Prefiero dejarla para después de que cante. ¿Sí? De veras. Bueno, ven conmigo. Sandra, esta es la muchacha de quien te hablé. Llévala al guardarropa para que se ponga algo adecuado. Va a cantar. White, ven conmigo, Yolanda. Sí, con permiso, señor Jim. No, nada de señor. Llámame Jim, nada más, ¿de acuerdo? Ok. Oiga, Chief, ¿qué va a cantar aquí? Uh-huh. ¿Y a nosotros cuándo nos da chance? Ya veremos, ya veremos. Thank you.
todo. A ver cuál te gusta. Escoge. Están muy bonitos. Muy bonitos. No hay ni cuál escoger. El que quieras. Yo creo que este te iría bien. Pero tú escoge. Sí. Ese me parece bien. Póntelo. Yo te ayudaré. ¡Qué lindo! Ay, perdóname. No te preocupes. Es natural que estés nerviosa. Sí. No sé si voy a poder cantar. ¿Quién dice que lo hiciste muy bien en el concurso? ¿Qué va? Te quedó pintado. Sí. Me quedó bien, ¿verdad? Mírate. Que ni mandado a hacer. Mañana mismo te lo pongo en tu camerino. Hablas como si estuviera segura de que me voy a quedar. ¿Quién tiene muy buen ojo? Ahora todo depende de ti. Ah, y ten mucho cuidado. ¿Con qué? No te enamores de él, es muy bueno, pero no te conviene. Ay, pero ¿qué cosas dices? Haces que me apene. Es que me caíste muy bien y no quiero que vayas a salir lastimada. Y eres muy bueno, pero es un ladies man, como dicen, un Casanova, un lover boy. Don't drink no more, Perry, please. Oh, leave me alone. Bueno, conste que sienta mi caballo primero. Me da mi regalo. No, mi quiniela es segura. Con permiso. Pásale. Very nice, very nice. Señoras y señores, tengo mucho gusto en presentarles a la triunfadora del concurso de la canción, Yolanda Andrade. ¿Qué voy a cantar? Lo que quieras. Así sin ensayar, ¿te parece bien canción mixteca? Perfecto. Maestro, canción mixteca, por favor. Yo vivo sin luz, sin amor.
amor. Y al verme tan sola y triste, cual loca al viento, quisiera llorar, quisiera morir. El público te recibió con mucho entusiasmo. Ahora vamos a hablar de contratos y vamos a celebrarlo. ¿Qué te parece? ¿De veras? Me parece que estoy soñando. ¿Y entro yo en esos sueños? Creo que tú eres un príncipe y yo una cenicienta. Pues salud, cenicienta, por tus triunfos. Salud. Muchas gracias. Fue una noche inolvidable. La, 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 la. Hola, hermanita. ¿Por qué no enciendes la luz? ¿Para qué? Y cuéntame, ¿qué pasó? ¿Conseguiste el empleo? Ay, Inés, perdóname. Sé que no debía sentirme como me siento, pero no lo puedo remediar. ¿Y cómo te sientes? Enamorada. Estoy enamorada de Jean, a pesar de los consejos de Sandra. ¿Sandra? ¿Y quién es Sandra? ¿Sandra? Ahorita te cuento. Nada más deja que me cambie de vestido. Soy solterita y no tengo compromiso. Y estoy buscando un maridito a quien querer. Esta cuenta no ha sido saldada. ¿Por qué? Señor, se trata de una apuesta que perdió el señor Perry. ¿Y qué con eso? Que el señor Perry es primo del señor González. ¿Cuántas veces les he dicho que una apuesta es una apuesta? No importa quién la haga. Dice que no tiene con qué pagar, pero ahí está afuera tomando con unos amigos. Se cree impune porque es primo de González. Pero está equivocado. Tráiganlo. Esta cuenta debió haber sido saldada hace 2 meses. Dígale a su gato que aprenda a tratar a la gente decente. Déjanos solos. La gente decente paga sus deudas. Que se la cobren a mi primo. La apuesta la hiciste tú y tú la pagas. No sé cómo puedas obligarme. Por lo pronto vas a bailar con esa esclava de oro y ese anillo de brillantes que traes. Inténtalo. Soy cinta negra. Y no trates de sacar un arma porque no te daría tiempo. Saca este farsante de aquí, quítale la esclava de oro y el anillo de brillantes y dale un recibo para que lo recoja este mismo mes en cuanto pague su deuda. Esta no es una casa de empeño. Jean, hoy contraté un nuevo trompetista para el segundo show. ¿Ok? Ya te he dicho que no tienes nada que consultarme. Para eso eres mi socia ejecutiva. Pero es que... Vengo por unas notas. Además, casi no tengo tiempo de atender este negocio desde que le compré los caballos a González. Y a propósito, ahora que viene la temporada de carreras, tengo que ir a Nueva York. Tú también podrías ir para escoger el vestuario del nuevo show. ¿Qué te parece?
Empezaré a preparar la lista de lo que se necesite. Perfecto. ¿Ok? Ok. Así me gusta. Ya nos estamos entendiendo mejor. Ajá. Yolanda, el Tony no ha llegado y le toca su número. ¿Podemos cantar nosotros? No, lo haré yo. Sí. Y por favor, Yolanda, despides al Tony, que es la tercera vez que falla. Si sigue el negocio como va, pronto tendré para la operación de mi hermana. Mi vida, long time no see. ¡Mara! ¿Qué te trae por estos rumbos? ¿Qué ha de ser? ¿Tú? Mira, te presento a la señorita Yolanda, mi socia. ¿Qué tal? Tanto gusto. Hola. Pero bien, cielo, quiero que veas lo bien que trato lo que me regala. Chao. Te dije que te haría sufrir. ¿Recuerdas? Pensé que conmigo sería diferente. Bueno, en cierta forma lo ha sido. Has llegado a donde otras no. Solo en lo que concierne negocios, Sandra. Ajá. Solo en eso. ¿Te traigo tu cena? No, no tengo apetito, gracias. ¿Te sientes indispuesta? Un poco. Si no quieres actuar, ya sabes que los chavos y yo podemos entrar al quite. No, no. No es para tanto. Bueno, como dice el dicho, al ojo del amo engorda el caballo. Y más si se trata de caballos de carrera. ¡Claro! Y recuerda que la mujer y el caballo siempre hay que tenerlo a la vista. Te traes el vestuario más fabuloso que encuentres. Y ya sabes, now or never. Se portan bien, no quiero recibir malos reportes, ¿eh? Yolanda, qué bueno que te alcancé. Acaban de hablar del sanatorio donde está tu hermanita. ¿Y qué dijeron? Que hubo una cancelación y que pueden operar a Inés el día 11. Pero que te comunique si aceptas o no. De lo contrario, habrá que esperar hasta el fin de verano. Pero el día 11 es pasado mañana. Jim, tengo que ir con mi hermana. El vestuario no urge. Sí, reina, tienes razón. Chao, Jim. Cuídate. No te preocupes, yo estaré en contacto contigo. Chief, póngale 100 verdes a la yegua. Esa no tiene chance, Chief. Yo lo autorizo a que apueste todo mi sueldo. Ya, déjense de apuestas y pónganse a trabajar, flojos. Pasajeros del vuelo 201, favor de abordar su avión por la puerta número 4. Doctora, ¿qué noticias me tiene? No se han presentado complicaciones, pero no podemos cantar victoria hasta quitarle los vendajes. Acompáñeme. Inés, aquí estoy. Vine con la doctora. Qué bueno. No aguanto la emoción. ¿La inyectó? Sí, doctora. Ay, esa inyección. Siento un calorcito que me recorre las venas. Hasta creo que me va a dar sueño. Es normal. Pues va a tener que quitarme el vendaje antes de que me vaya a quedar dormida. Espere, antes de que me la quite, quiero decir algo. Diga. Bueno, pues que... Sí, por supuesto me emociona recuperar la vista, ¿cómo no?
Pero quiero que sepas, Yola, que si... que si no es así, también estoy resignada. Yo sé que has hecho, que han hecho las dos, todo lo posible. Ahora, todo lo demás está en manos de Dios. Así es, criatura. No reaccionan. Pero no estén tristes. Les dije que estaba preparada para lo peor. Y lo estoy, de veras. Solo que esa inyección me pegó muy duro. ¿Puedo dormir un rato, doctora? Desde luego. Y no desespere. Vendré más tarde a hablar con usted. Estaré con la doctora, hermanita. No entiendo. Su organismo es joven. Todo parecía ir bien. No lo entiendo. ¿Pueden volver a operarla? Si hay algo más que hacer, se hará. Puedo asegurarlo. Pobrecita. Quisiera quedarme con ella. Pero mi trabajo... Váyase tranquila. Le prometo que voy a extremar mis cuidados con ella. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias. Y cuídemela. Pierda cuidado. ¡Tres chirris, un blanco! Qué raro que Gino se haya comunicado con nosotros. Prometió hacerlo. Así es él, pero no debe haber novedad. De otra manera ya nos habríamos enterado. Eso es cierto. Ahora de que se encuentra bien, se encuentra bien. El otro día vi su foto en el Rice Informe. Estaba con una tipa que vestía furries, la condenada. Me extraña. El jefe siempre tuvo buenos gustos. Y muchos gastos. Sigue tu número, Yolanda. Oh. Probablemente ya de mí te has olvidado. Y mientras tanto yo te seguiré esperando. No me he querido ir para ver si algún día que tú quieras volver me encuentres todavía. Por eso aún estoy en el lugar de siempre, en la misma ciudad y con la misma gente, para que tú al volver no encuentres nada extraño y sea como ayer. Y nunca más dejarnos. Probablemente estoy pidiendo demasiado. Se me olvidaba que ya habíamos terminado, que nunca volverás, que nunca me quisiste, se me olvidó otra vez, que solo yo te quiero.
hice. Por eso aún estoy en el lugar de siempre, en la misma ciudad y con la misma gente, para que tú al volver no encuentres nada extraño. Y será como ayer, y nunca más dejarnos. Probablemente estoy pidiendo demasiado. Se me olvidaba que ya habíamos terminado, que nunca volverás, que nunca me quisiste. Se me olvidó otra vez que solo yo te quise. Probablemente ya de mí te has olvidado. ¿Cómo estás? Estoy hablando desde el Ernest Ranch, aquí en San José. Hay un clima precioso por acá. But I have news. ¿Y qué noticias? ¡Me casé! Mi esposa y yo nos vamos a Europa de luna de miel. Hello. Hello. ¿Me escuchas? Sí. Te escucho. Ella es la dueña de la cuadra más importante de caballos pura sangre de Inglaterra. Y con este negocio ya no podría atender el nightclub. ¿Por qué no te quedas con mi parte? Ya me la pagarás como puedas, ¿right? Trataré de comunicarme lo más pronto que pueda. Sí, te felicito por lo de tu boda. Gracias. Adiós. Adiós, Jean. Y buen viaje. Cantaste estupendamente, Yolanda. Te traje... Yo misma te lo preparé. ¿Pero qué tienes? Y él me habló por teléfono. Vaya, al fin. ¿Y cómo está? Se casó con la dueña de unas caballerizas. ¡Wow! ¡Sam News! Bueno, consuélate. Al fin te lo ganaron los caballos y no una mujer. Sandra, Yolanda ha dejado al público muy picado. ¿Qué, ya no va a salir? No, hoy ya no. Entonces, ¿podemos tocar nosotros? ¿Qué esperan? Éntrele. No llores, prietita linda. Que nos juramos.
Vine personalmente para darle este medicamento, Inés. Me consiente usted mucho, doctora. Se lo merece. Es usted muy buena paciente. Bueno, nos veremos más tarde. Que le vaya bien, doctora. Bien, es hora de ir al comedor. Vamos, la acompaño. No se ofenda, pero prefiero yo solita. Sin ayuda como que me siento menos inútil. Perdón, señorita. Mil perdones. Ya veo. Ya veo. Ya veo. Gracias, Dios mío. Yo veo a usted. Veo su cara. Veo su pelo. Veo sus ojos. Ya veo. Bendito sea Dios. Ya veo. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! La felicito. Valió la pena el golpazo que nos dimos. Sí. ¡Qué bueno! Bendito sea Dios. Yolanda, Federico y yo creemos que es un milagro. Pero el doctor dice que fue la operación, que nunca se sabe cómo va a reaccionar el cuerpo humano. Sea como sea, qué feliz soy. Me hubiera gustado mucho que estuvieras conmigo para que compartieras mi dicha. Pero todo sucedió tan de pronto. Lo primero que vi fue el rostro de Federico. Y creo que en ese instante nos enamoramos. Yo sí que puedo decir que fue un amor a primera vista, ¿verdad? Bueno, me voy. Porque va a pasar Federico por mí. Te escribo luego. El doctor ya me dio de alta, pero no pienso regresar todavía. ¿Te quiere? Tu hermana Inés. ¿Tú crees en milagros, Sandra? Sí. Yo también. ¿Sucede algo? No. Me acordé de mi padre. ¿Sabes? El día que te conocí, venía de internarlo en el hospital. ¿Y por qué no me lo habías dicho? No quería hablarte de cosas tristes. Es alcohólico. Me gustaría conocerlo. Está en tratamiento y el doctor no permite visitarlo. Dice que cualquier impresión podría causarle un desequilibrio emocional. Por eso no pienso decirle nada de nuestra boda hasta después que... ¿Nuestra boda? ¿Y cómo sabes tú que pienso darte sí si ni siquiera te me has declarado? ¿Serías capaz de rechazarme después que te he dado las mejores semanas de mi vida? Dime, ¿serías capaz? Suelta bien. Suelta bien. Ya sé cómo te voy a convencer. ¿Cómo? Ven, ven, ahorita te enseño. No, me tira. Ven. No, pero bájame, por favor, Federico. Bájame ya, por favor. Aquí espérame, ¿eh? No sí, te muevas te de aquí. Espero. Te voy a dar una serenata a la mexicana. Así las convencen allá. No falla. Ahora piensa. Imagínate. Es de noche. Tú estás en tu ventana y yo llego montado en mi caballo jarano. Concéntrate, ¿eh? Concéntrate. Concéntrate. Asómate a tu ventana, amor de mi vida, pedazo de mi alma. Que ya mis ojos quisieran mirarse en los dos luceros que traes en la cara. Quiero ver que la luz de la luna me dé la fortuna de estar a tu lado. Quiero ver, palomita querida, que en una ramita me estés esperando.
que te ama. Soy la mañana que llega a entregarte la llave dorada de un sol que te falta. Quiero ver que la luz de la luna me dé la fortuna de estar a tu lado. Quiero ver, palomita querida, que en una ramita me estés esperando. Ya te convencí. Ay, Federico, eres un loco. Pero bueno, me has convencido y acepto. Más te vale, mi vida. Más te vale. Mira, mi amor, esta fue la última que les tomamos cuando fueron a despedirnos al tren, ¿te acuerdas? Fue una impresión conocer a tu hermana gemela. Bueno, doctor Grajeda, habla Federico. Bien, acabamos de regresar de la luna de miel. ¿Qué me dice de mi enfermito? Qué bueno, Doc. Gracias, hoy mismo iré a verlo. Hasta luego. Dice que ha mejorado mucho. Qué bueno. De todos modos, trataremos de darle la noticia con cautela. Pues vamos a verlo. ¿Ahorita? Sí, vamos, llévame. Vamos. Entra tú primero. ¿Tú no vas a entrar? No, entra tú primero. Padre. Ahora te presentas, ingrato. No esté enojado conmigo, pa. El doctor así lo ordenó. Va, el doctor, todos son iguales. ¿Cuándo me sacas de aquí? No se excite. El doctor dice que en unos días más. Y esta vez, nada de recaídas, ¿eh? No, ni una copa. No quiero volver a caer en manos de esos matasanos. ¿Me trajiste mis dulces? Sí, mire, aquí están. Cada vez que se sienta nervioso, cómase uno. Sí, a ver, dame uno. ¿Se siente mal? No, pero me gustan. ¡Qué bueno! Cómase todos los que quiera. Que al cabo, mire, aquí traigo más. ¿Dónde has estado? Aproveché mis vacaciones y fui a varias partes. Por cierto que conocí a una chamaca. Ah, no me digas que ya te llenó el ojo una vieja. Pues fíjese que sí, padre. Estoy enamorado. ¿Y qué clase de cucaracha es? ¿Bonita siquiera? A mí me parece la más bonita del mundo. ¿Y cómo se llama esa maravilla? Inés, se llama Inés. ¿Y es de aquí o de allá de México? Originalmente del Médano, allá en Chihuahua. ¿Del Médano? Yo viví allá hace muchos años. ¿De qué familia es ella? Solo sé que su madre ya murió. Se llamaba Gloria Andrade Ríos. ¿Gloria Andrade Ríos? ¿Estás seguro? Sí, ¿por qué? ¿Y la muchacha que dices? ¿Tiene una hermana gemela? Sí, ¿qué le pasa, padre? No me diga que la conoce. Me siento mal. Voy a llamar al doctor. No, por favor.
Primero escucha lo que tengo que decirte. ¿Qué? Se ha puesto usted muy pálido. ¿Tú y esa muchacha? No, no pueden. No deben tener relaciones nunca. ¿Lo oyes? Esa muchacha es tu hermana. Entonces, mi madre no murió, como usted siempre me lo aseguró. Luego, ¿usted es el padre que abandonó a las gemelas cuando nacieron? ¿Usted? Fue un pecado de juventud. Entiéndeme. Yo nunca fui casado con tu madre. ¡Papá! ¡Acuéstese! ¡Acuéstese! No sabe lo que ha hecho. No lo sabe. ¡Doctor! ¡Doctor! ¡Enfermera! ¡Cálmese! ¡Cálmese, papá! ¡Señorita! ¡Atiéndalo, por favor! ¡Me tengo que ir! ¡Inés! No me toques, Federico. Por favor, no te me acerques. Escúchame, Inés. No es nuestra culpa. Nosotros no sabíamos. Pero ahora ya lo sabemos. Ahora ya lo sabemos. Y ya nada nunca será igual. ¿Te das cuenta? ¿Qué piensas que hagamos? No lo sé. No lo sé. Yo ya no podría seguir así. Ni tampoco podría seguir viviendo sin ti. Ni yo sin ti, Inés. Te lo juro. No podría.
los ojos vendados me vieron dos que siempre se dieron cariño. Solo así encontrarían el remedio que les diera la paz y el olvido. No sabían que ellos eran hermanos hasta mucho después de creerse, como pocos del mundo se amaron, porque fue su destino y su suerte para ya no seguir en pecado. Decidieron el pacto de muerte. Son culpables los padres más crueles, que jamás merecieron ser hombres, pastorar y engañando mujeres y negando a sus hijos el nombre. Yo no entiendo por qué no se mueren antes que hagan maldad y traiciones. Yo también soy la hija de nadie, solo cuento con un apellido. Tengo que agradecerle a mi madre, a mi padre ni lo he conocido. Creo que debe fue un cobarde de los muchos que al mundo han venido. Son culpables los padres más crueles, que jamás merecieron ser hombres. Van por ahí engañando mujeres y negando a sus hijos el nombre. Yo no entiendo por qué no se mueren antes que hagan maldad y traiciones.